En el auditorio principal de INACAP, la Fiscalía Regional de Los Lagos desarrolló la cuenta pública de gestión 2022. En ella, la mandamás del órgano persecutor explicó del aumento que ha tenido la persecución penal a los delitos y crímenes que más afectan a la comunidad, las que, según cifras, se dividen en lesiones con un 14,4%, amenazas 13,1%, hurtos 9,6%, robos 8,6% y daños con un 5,3%, las que se traducen en un ingreso de 68.624 denuncias durante el año recién pasado, sufriendo un aumento comparativo del 1,2% con las denuncias del año 2021. Por otra parte, un foco investigativo criminal del año 2022 estuvo marcada por una serie de delitos cometidos por brazos operativos de bandas internacionales, como lo fue la trata de personas con fines de explotación sexual, que tendría vinculación con el Tren de Aragua y otras bandas criminales que fueron sorprendidas realizando sus fechorías en la zona. Los fenómenos delictuales no están ajenos a eso. Hay fenómenos delictuales que antes no se conocían en el país, después se conocían en el país, pero más en la zona central, y ya están llegando a nuestra región. Eso es uno de los factores que hemos tenido que atender el año 2021, el año 2022, perdón, 2021-2022, con especial cuidado porque se requiere un nuevo trabajo con las policías, nuevas técnicas de investigación, nuevos conocimientos, lo que significa para nosotros capacitación y perfeccionamiento, y principalmente partiendo por estar atentos a cómo abordar estos nuevos fenómenos que en algunos casos efectivamente implican mayor grado de violencia. Los ojos de la Fiscalía no han quedado fuera de los dos casos más emblemáticos de desapariciones en la zona. Hablamos del extravío de Mariela Barra y de Claudia Agüero, ambas mujeres que se les perdió todo rastro en los sectores de La Vara y Valle Volcanes, respectivamente. Precisamente en este último, la fiscal dijo que no ha pasado un día sin que no se hayan realizado diligencias que permitan esclarecer la desaparición de la joven mujer de entonces, 33 años. Son dos casos, como usted bien dijo, emblemáticos para nosotros, porque tratándose de personas desaparecidas y más aún tratándose de mujeres desaparecidas. Son casos, en el caso de Mariela Barra ha transcurrido ya bastante tiempo desde que ella desapareció. Siempre estamos buscando y ojalá esperando que alguien pueda aportar algún nuevo antecedente. Las diligencias investigativas prácticamente se encuentran en ese caso ya más bien agotadas por el evidente transcurso del tiempo. Un poco más de 3 años desde que Claudia desapareció el 2 de diciembre del año 2019. Es un caso que no hay ni un solo día en que nosotros no hayamos hecho alguna gestión, alguna diligencia para encontrarla y saber en definitiva qué pasó. Es una investigación absolutamente extensa, exhaustiva, pero que estamos siempre con nuevas líneas, que claramente obviamente no son las mismas del principio, pero le puedo asegurar a la comunidad que seguimos trabajando en ello. Por otro lado, los 4 intentos fallidos del gobierno en la designación de un fiscal nacional han generado incertidumbre en la comunidad, pero la fiscal regional de Los Lagos clarificó que más allá de ser una situación lamentable, las fiscalías a lo largo del país son entes autónomos, principalmente en la persecución penal. Las fiscalías regionales somos, como ustedes vieron, autónomas en la mayoría de los temas, sobre todo en los más importantes que es la persecución penal, o sea, los fiscales regionales somos los titulares de la acción penal pública. Es decir, el fiscal nacional dicta criterios de actuación, organiza, pero él no se puede inmiscuir en lo que son las investigaciones y las decisiones de la persecución penal. Entonces, en ese sentido, como región seguimos funcionando. Ahora, claramente no es lo ideal, claramente fue lamentable cómo se dio, más que hayan sido rechazados los candidatos, porque eso es parte de lo que puede pasar, sino que creo que lo lamentable fue la cantidad de forma en que se denostaron a las personas que asistían al Congreso, la cantidad de información que se dio a conocer en términos personales de cada candidato, eso es lo que encuentro lamentable. Es de esta forma como la Fiscalía cerró el año 2022, con miras a una investigación penal y efectiva a aquellos que decidan cometer delitos que afecten a la comunidad.